Otros temas, les contamos que restan solo 4 fechas para el término del torneo de la segunda división y a continuación conoceremos la ruta de San Antonio Unido y Deportes Puerto Montt, equipos que disputan el trofeo de campeón de este apasionante torneo del fútbol nacional. A solo 4 fechas del término del campeonato de la segunda división profesional, San Antonio Unido y Puerto Montt pelean palmo a palmo el ascenso a la primera B del balompié nacional. Ambas escuadras tienen 59 unidades, pero San Antonio Unido tiene un gol más en la diferencia de goles, por lo cual el SAU se encuentra líder del torneo. ¿Pero quiere saber usted qué le resta a ambas escuadras para finalizar su presentación en este apasionante torneo? ¡Tome nota! San Antonio Unido recibe este sábado a las 17 horas a Trasandino, escuadra que se ubica en la octava posición en la tabla de posiciones. Encuentro que no será fácil, pero de seguro los lilas irán por el triunfo y con el público a su favor. Luego los dirigidos de Luis Murri deben trasladarse hasta la región metropolitana para enfrentar al siempre complicado Deportes La Pintana, equipo que se encuentra ubicado en el cuarto puesto de la tabla de posiciones. En la penúltima jornada, San Antonio Unido recibe al colista Maipo Quilicura, partido que en el papel se ve favorable, sin embargo el cuadro de la capital querrá de seguro quedarse con los 3 puntos para terminar decorosamente su presentación en la segunda división. Finalmente llega el último partido, el cual será ante Deportes Puerto Montt, partido que puede definir al campeón del torneo de la segunda división y que de llegar ambas escuadras empatados en puntaje, de seguro se jugará estadio lleno. Por su parte, Deportes Puerto Montt, segundo en la tabla de posiciones, le resta enfrentarse este sábado a Naval de Talcahuano como forastero. Posteriormente recibirá Deportes Ovalle y en la penúltima fecha tendrá un largo viaje hasta Mejillones, que de seguro puede traerle más de un problema y así cerrar como local ante San Antonio Unido en el partido que según muchos dirimirá al próximo monarca de la segunda división y de paso al nuevo integrante de la primera B del fútbol chileno, temporada 2015-2016.